Bienvenidos, Gnicheros, a un nuevo videito de FNAF Security Breach. Esta vez hablaremos de su DLC, FNAF Ruin, ya que al fin se nos ha revelado el gameplay trailer oficial y hay muchas cosas que podemos analizar y teorizar. Así que primeramente veremos el trailer completo traducido al español. Dejo los créditos de Nintendo por el trailer traducido. Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolate caliente o frío, y que corra video. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the pizza plex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here. But you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Give up on me yet. Primero que nada, debo decir que con este nuevo tráiler podríamos quizás acercarnos a descubrir el final canónico de FNAF Security Breach. El final canónico podría tratarse del final de Dos Estrellas, donde Glamrock Freddy quema el Mega Pizzaplex y escapa con Gregory, pero este, por defenderlo de Vanny, cae de una gran altura. Gregory desenmascara a Vanny y se da cuenta que se trataba de Vanessa, la guarda de seguridad. Sin embargo, unos segundos más extendidos de este final, se puede ver a otra Vanessa desde el balcón viendo todo lo ocurrido, mientras el Pizzaplex se consume en las llamas. ¿Y por qué creo que este vendría siendo el final canónico? Pues en este tráiler, de forma general, se puede ver cómo el Pizzaplex ha quedado completamente destruido y con muchas partes calcinadas, como si hubiera pasado por un incendio, como si una inmensa llama hubiera arrasado con el propio edificio. Los animatrónicos se le pueden ver aún más quemados, especialmente a Montgomery y el propio Daker. Casi todo su cuerpo está dañado por el fuego. Además de que este final, a través de un periódico, se nos confirma de que el Pizzaplex se quemó hasta el suelo y los juguetes se retiraron del mercado por considerarse inflamables. Este final sí explica la razón por la que el Pizzaplex está en ruinas y ceniza. Pero lo que no explica es por qué Gregory quedó atrapado dentro de él, si ya estaba fuera del mismo. Lo que me lleva a pensar de que si este fuese el final canónico, Gregory intentó salvar a Glamrock Freddy. O sea que tuvo que regresar dentro de la pizzería, aunque se estuviera quemando, para poderlo reparar y no dejarlo morir. Pero quizás las cosas no salieron como quería, y de alguna forma, mientras todo se caía a pedazos, Gregory quedó atrapado, o tal vez, y solo tal vez, fue tomado o secuestrado por el mismo Burntrap, personaje que ahora podemos entender que se trata del propio The Mimic y no de Willem Afton. Desde el inicio del tráiler vemos a Cassie llegar a la pizzería cerrada y abandonada, y hay detalles interesantes que podemos observar en esta primera zona. Primeramente, se ve bajar a Cassie de lo que parece ser un hueco enorme que simula la entrada principal, pero se aprecia que Cassie tuvo que escalar algunos escombros del otro lado para poder llegar. Los grandes cristales que adornaban la entrada del Pizzaplex, al parecer
parecer fueron destruidos por el incendio y lo sustituyeron con una especie de pared de aserrín que no termina de cubrir todos los espacios, y se puede ver a través de los huecos sin tapar cómo se refleja la luz del sol, el cielo y hasta un árbol, lo que indica que casi se ha infiltrado en la pizzería en plena luz del día. Esta entrada tal cual ya la habíamos visto antes en uno de los finales de Security Breach, cuando Gregory se despide de Vanessa después de liberarla del control de Burntrap. Hasta se puede leer la misma frase "Come back" y ver los letreros de cada animatrónico que antes encendían sus luces por la noche. Por lo que es una diferencia abismal de cuando estaba todo bien y ahora con el estado en ruinas. Dentro del Pizzaplex apreciaremos varios grafitis como este en las paredes. Al ser un lugar abandonado, las personas jóvenes random de la calle aprovechan para pintar todo lo que puedan. Gregory nos ha pedido ayuda a través de un mensaje enviado por algún medio que aún desconocemos. Al parecer Cassie y Gregory eran buenos amigos. No sabemos de dónde, pero sí es confirmado que Gregory es huérfano. Tal vez son amigos del mismo orfanato. Gregory le asegura que está atrapado. Sin embargo, no le explica cómo ha llegado a quedar atrapado por cuestión de tiempo, pero le pide exhaustivamente que lo salve. En este momento me gustaría proponer una segunda teoría diferente a la que he hablado al inicio, y puede que esta teoría sea dura, pero la dejaré sobre la mesa. La teoría dice así: ¿y si realmente Gregory jamás quedó atrapado en el Pizzaplex? Quiero decir, solo hay un final donde Gregory es atrapado nuevamente por Vanny. Sin embargo, no se dan pistas de que algo le haya sucedido al Pizzaplex. No se muestra de que se incendió ni nada de eso. O sea que hubiese seguido igual, por lo que ese final podríamos descartarlo y en realidad Gregory nunca fue atrapado de nuevo por Vanny. El resto de finales son de Gregory escapando del Pizzaplex con Freddy o sin él. Por lo que, ¿no les parece extraño de que si esto es así, Gregory diga que está atrapado y pide desesperadamente ser rescatado? Y para esto propongo dos cosas. La primera es que Gregory escapó del Pizzaplex, pero de alguna forma alguien está imitando la voz de él para llamar la atención de otros niños y así lleguen al Pizzaplex. Por lo que todo lo de que Gregory está atrapado es una farsa y solo es un señuelo para Cassie. Esta voz podría ser imitada de hecho por el propio Burntrap. La otra opción es que quizás Gregory jamás escapó de la pizzería al destruir a Burntrap, como nos reflejó el juego. Quizás lo que vemos es algo que le hubiera gustado a Gregory que pasara, pero nunca pasó, porque en realidad él ya estaba muerto, por lo que solamente Glamrock Freddy pudo quedar libre al final de todo, ya que Gregory quedó como un fantasma dentro de la pizzería. De hecho, esta teoría la propuso el canal de animación GHS, por lo que me resulta muy interesante. Pero bien, estas dos últimas teorías las dejaremos como teorías secundarias del vídeo, por lo que seguiremos tomando muy en cuenta la teoría principal, Gregory regresando al Pizzaplex en llamas para intentar salvar a Glamrock Freddy después de la caída. El tráiler nos muestra muchas zonas en ruinas y deterioradas, como la zona de la cocina donde podemos ver una especie de pato animatrónico meciéndose de un lado a otro, o la zona de golf de Montgomery. Podemos ver un antes y un después de este mismo lugar y es realmente impresionante. Todos los lugares que conocimos en Security Breach están en ruinas y quemados, incluyendo la planta baja. Hasta se logra ver cómo ha quedado un staff bot hecho pedazos. Impresionantemente, una de las cosas nuevas de estas zonas es el cupcake gigante. Este adorno de la pizzería no se había visto antes y se ve bastante creepy, por lo que seguramente se tratará de alguno de los lugares donde no podíamos acceder en Security Breach. Una de las cosas que más me ha encantado de este tráiler es que cada animatrónico es aún más terrorífico que antes. Podríamos decir que estas serían sus versiones Ruin. Roxy es completamente diferente y creepy. No tiene del todo rostro y lo poco que se identifica de ella se llega a parecer a una máscara de gas. Chica está un poco más destruida, aunque no se diferencia mucho de cómo quedó en el Breach. Pero Montgomery ahora es realmente terrorífico.
es su forma ruin. Prácticamente se arrastra con tan solo su endoesqueleto. Poco queda de su diseño de cocodrilo colorido. Y eso me encanta. Claramente tendremos nuevas mecánicas. Se nos revela un control que carga casi, que pareciera que funciona también para comunicarse. Este control tiene dos antenas, un rayo del logo de electricidad parecido al logo del reloj de Gregory y al rayo de la cápsula donde se cargaba Freddy, por lo que esto podría indicar que este control necesita cargarse. Por un breve momento se nos deja ver que el control tiene como opción recolectar, mientras mantenemos presionado el botón E, por lo que quizás este control sea capaz de mover algún tipo de máquina, carrito o el mismo atraer cosas, ya que la rueda que trae y que se debe deslizar puede hacerlo hacia adelante o atrás, además del botón verde y rojo extra que tal vez indiquen seguir o parar, quizás si se trate de algún tipo de máquina o carrito que podamos controlar. Volverán los endoesqueletos que solo podemos parar alumbrándolos de frente, y logramos ver uno que nos acecha en una zona donde antes no estaban. Esta zona la podemos identificar gracias a la palmera detrás de él y el rótulo que se puede leer a la mitad, y es que se trata de la tienda Lucky Stars Gift Shop, una tienda ubicada alrededor de la guardería donde nos enfrentamos con Daycare. Verla como era antes y ahora como está en ruinas y llena de endoesqueletos es realmente terrorífico. Nuevamente nos topamos con Chica deambulando por nada más y nada menos que la zona de The Famous Glen Rock, el salón de belleza, ubicado en el Roxy Race Away. Igualmente una locura viéndolo a oscuras y en ruinas a comparación de lo iluminado y estético que era antes. Anteriormente se nos había revelado este teaser sobre una nueva herramienta para FNAF Ruin. Ahora podemos confirmar que se trata de un aparato que nos ayuda a monitorear cámaras. Al parecer tiene la misma función que el reloj de Gregory. Sin embargo, no creo que solo funcione para eso. Al ser una herramienta más grande, podría tener otro tipo de funciones. Y podríamos decir que a través de esta herramienta también podemos comunicarnos, como estaba diciendo, ya que cuando monitoreamos las cámaras, en la esquina inferior izquierda se puede ver un botón que dice Intercom, que se podría traducir como intercomunicación, y también se aprecia el botón de bocina o sonido, por lo que esta herramienta podría ser una interesante mecánica sorpresa. Como curiosidad, cuando Cassie usa el intercom para monitorear las cámaras, se puede ver una imagen de ella en blanco y negro mediante la transición. Pasa muy rápido, así que se debe poner en reproducción lenta para poderlo captar, pero sí se puede ver tal y como es ella. En una próxima escena se puede ver a Cassie usando su control eléctrico, conectándolo a lo que parece ser una pantalla de computadora, donde está señalado con una llave inglesa, por lo que este control podría traspasar electricidad para hacer funcionar máquinas y computadoras con el voltaje necesario. Debo decir que el símbolo de la llave inglesa también está en el intercom, por lo que quizás es con este control de voltaje que hacemos funcionar cada intercom. Impresionantemente, casi a través de un walkie-talkie en forma de Roxy, le pide a Gregory que corra, como si hay un peligro que ella conoce que está a punto de atrapar a Gregory. Y esta parte es muy impactante, pues si realmente Gregory está vivo y casi lo ha visto, la segunda y tercera teoría que dije anteriormente se desmontarían, y solo nos quedaríamos con la primera, con la que Gregory regresó a Pizzaplex mientras se incendiaba, para intentar salvar a Glamrock Freddy en el taller de los Glamrocks, pero en este intento se quedó atrapado o alguien lo atrapó. Miramos más zonas en ruinas y llenas de escombros con staff bots destrozados y quemados, y un primer vistazo del nuevo Glamrock Monty, partido a la mitad tal como lo dejó Gregory, pero en su versión ruin más terrorífica. Luego podemos ver de que Cassie podrá hacer uso de su mini carreta de montaña rusa para pasar de una zona a otra de una forma épica, y justamente en esa escena se puede apreciar que se trata de la zona donde peleamos contra Montgomery, pero en ruinas. Una de las nuevas impresionantes mecánicas del juego al parecer será evitar ser comido por los animatrónicos, deteniendo la mordida de Montgomery con nuestras propias manos. Pero seamos honestos,
¿Cómo es esto posible? Estamos hablando de animatrónicos de metal puro, con una fuerza descomunal en cualquiera de sus partes y más aún en sus mandíbulas. ¿Cómo es posible que una niña como Cassie pueda detener una mordida de Montgomery? Eso definitivamente no tiene sentido, a menos que Cassie tenga una super fuerza o en realidad todo sea un sueño, aunque esto último lo dudo. Pero quizás solo se trate de una animación antes de morir cuando Montgomery nos atrapa, no lo sé, aunque no descarto la idea de que puede ser que cuando recibamos la mordida podamos apretar varias veces un botón para quitarnos a Montgomery de encima. De hecho, también hay otra escena donde Roxy nos toma del brazo y casi tiene la confianza para quitar sus garras de encima, y hasta Roxy se asombra de que pueda hacer eso. Pero ¿cómo y por qué? ¿Acaso de verdad estamos ante una niña con superfuerza? Es mucha coincidencia, pero siendo así, el origen de su fuerza sería muy misterioso, aunque quizás podríamos argumentarlo con algo más. Y es que tenemos la gran revelación: Cassie logra conseguir la máscara de Bunny, máscara que Gregory le quitó en el que creo yo sería el final canónico de Security Breach, y descubrió que se trataba de Vanessa. Aún no sabemos dónde Cassie pudo conseguir la máscara, sin embargo se le ve a ella poniéndosela y algo dentro de ella cambia. Hasta se puede ver una silueta psicodélica de la propia Bunny como apropiándose de Cassie a la hora de ponerse la máscara, como si la estuviera poseyendo, un tipo de alucinación abstracta. Así que pregunto, ¿será posible que la máscara de Bunny sea la que le puede dar la superfuerza a Cassie? Quizás la máscara no nos ayude a engañar a los animatrónicos, pero sí podría darnos la fuerza para detener la mordida de Montgomery o quitarnos las garras de encima de Roxy. Me parece una teoría muy interesante y simplemente la dejo sobre la mesa. Ahora les toca a ustedes hacerme saber en los comentarios cuáles son sus teorías y cuál de las teorías que he dicho les ha gustado más. Una escena muy misteriosa de un animatrónico no identificado también se nos ha revelado. Este animatrónico o parte de él se mueve de una manera muy extraña. La única pista que tenemos es que en una de las partes dice Staff. Parte de él tiene el color de Glamrock Freddy, aunque otra parte es algo azul morada, por lo que no podría decir que se trata de él. Si este animatrónico se tratara de un Glamrock, solo hay uno que se me viene a la mente y que ha sido todo un enigma, y es nada más y nada menos que Glamrock Bonnie. Montgomery lo desapareció y desconocemos su paradero, pero quizás sí podría tratarse de él y podamos verlo en esta nueva entrega. Eso sería muy épico, sin dudas. Y por último, Daycare regresa más terrorífico que nunca, con su aspecto arruinado, quemado y destrozado. Como dije antes, los animatrónicos ahora son más terroríficos que nunca. Si te ha gustado el videito, no olvides de dejar ese poderoso like, y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para más contenido de FNAF. Recuerda activar la campanita para que YouTube pueda notificarte cada vez que suba un video. Recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos de ejercicios para sus corazoncitos, y como siempre les digo, sigan viendo.